Sí. Así subo. Sí. No hay nadie todavía. ¿Cuánto tarda en eso? Ahí está, hay 26 personas. Ay, no entiendo. No entiendo esto. Mira, ahí están. Hola. Hola, people. Oh. Son mi abuela. Chicos, estoy demasiado rubia. Martina, Tipo. se tiñó todo el pelo. Yo también estoy un poco rubia. Pero no saquen screen. Porque. Porque lo Ah. voy a revelar en un video. ¡Viva el rock! Sí. Ay, me tiré un pedo, boludo. Ay, Martí. Ay, que me diste risa. Ay, me estoy chupando las heridas. Ah. Te No, está no. curando, Mirá boludo. esto. Es la salida de los perros cura. Mirá esto. Mar, la salida de los perros cura. Mira, Bueno, lo. Martina me está obligando a ser parte de este vivo. Yo no quiero No, ser no parte. Yo te estoy estoy acá usando obligando, el boluda. celular. Estás acá. Guay, estás recopada al final, ¿eh? La verdad, el único que sabe. Bueno, mírenme, Estás mírenme. linda, Martín. Te re mejora el Gracias. pelo. ¿Qué opinan? Mira, de cosas lindas para que no llore. Martina, ¿qué te dice? ¡Ay, no! ¡Ay, me están reputeando! Martina, uf. A ver. ¿Qué te hiciste? Me hice esto. Está un poco, tipo, tengo acá un poco de pelos parados, pero era porque, bueno, tipo, pasaron muchos que. ¿Qué hace Elsa acá? Ah. Elsa, La boluda. de Y sí, y rubia. qué chistazo, ¿eh? Ah. ¡Ay! Me rajuñó este perro de mierda. ¡Ay! Me mordió, boluda. Gracias. Muy bien, ¿Es raro o te queda bien? No, a mí me muy bien, gustó. chancha. ¿No te Sí, gustó? me gustó, me Ah, a mí gustó. me encantó. Antes era un Ah, cachivache, mira, digámosle la se puede posta. unir gente. Ah, uní, pero en un rato, en un rato. Ok. Ahora, no sé, con un Pero, ¿por qué cachivache. me están diciendo, Martina, qué es eso? ¿No les gustó? A mí me gustó. Ahí está jugando. ¿Puedo dar vuelta a esto? ¿Qué cosa? Sácame, sí, lo que quieras. Miren esto. Miren esto. ¿Qué hace acá? Yo no te quiero. Perro de mierda. Bueno, voy a unir gente, creo. ¿En serio? Sí. Pero ¿cómo se une? Yo había leído que se une nada más, tipo, Ay, por compartir voz. el. ¿Dos? ¿Se No, pueden unir? por voz. Ah, creo que sí. No sé, vi el de Brisa y estaba hablando por Alguien teléfono. dijo, amo tus uñas, ¿les cuento? Tipo, estas uñas yo también me re gustan, pero cada vez que como algo, me queda todo abajo en las uñas. Tipo, es un pésimo plan para comer. O sea, hoy comimos unas cosas de batata y tuve Hola. batata abajo de las uñas por 3 horas. ¿Puedo contar Tipo, algo? después me iba comiendo cuando tenía hambre. Es Twitter, hay ¿Qué? confianza. A ver. Ay, ¿qué? Para. Bueno, sí, me metí un dedo en el culo. ¡Ah! ¡Ah! Como ¡Me re y gustó! se le da mía. No, bueno. Sí. Bueno, lo he visto. Bueno, yo te cuento a vos, la gente va a escuchar. ¿Cuánta gente hay? Hay un montón. Bueno, no lo cuento. Ah. Hay una página de un sorteo que me contesta las historias que subo. Me puso, capa, vamos por los 50K, faltan 10. Yo le puse aplauso porque no sabía qué ponerle. ¿Qué me importa? ¿Ah? Yo Aplauso. le puse bravo. ¿Ah? Y me habla todo el tiempo, boluda. Para. Aquí unimos a alguien. Uní lo que quieras, dale. Bueno, vamos a unir. Le manden ahora. Y ya. Ah. Está. Ay, no. Yo la caí. Pero, ¿no escuchan? ¿Hablé todo esto al pedo? Porque no escucho. Sí, mira, ahí no hay che, escucho. Te chamulla. Es. ¿No? Ay, vos, ¿no? Oh. Ah, sí, escuchan, Le escuchan. paso directo. KM. Oh. Bueno. Uní. Ahí está. A ver si funciona No sé, esto. tipo, me gustó, pero al mismo Para tiempo siento que me uno, chupó la ¿viste? naranja. ¿Entendés? Porque no sé, es medio raro. Igualmente me gustó. Hola. ¿Qué onda? Ay, todo bien. Puedo creer. Las amo. Ay, gracias. ¿De dónde sos? De Bolivia. Uy, Re loco, qué boluda. épico, ¿verdad? Les ¿Qué digo, estas son. onda? No, las amo, las amo. No puedo creer que estén Qué capa. ¿Qué te iba a decir? contentos. Aquí nada más. Ah, Ah. re mal, Ew. Es No, un no puedes chiste. comprometerla así. Es un chiste. Ay, Dios. ¿Qué No, pasó? pa, esta perra me está arruinando el vivo. Mira, le saco la grasa. ¿Qué pasa, Para, Ew. chancha? No grites. ¿Qué? Perdón. ¿Todo bien? ¿Qué hora es en Bolivia? Son las 10:20 de la Ah, noche. lo mismo. ¿Qué estabas ¿Es más haciendo? temprano o no? Acabando de jugar a Among Épico. Ayer jugué una partida con mis amigas y me quise morir. Me da Tipo.
me toca ser el impostor. Soy malísima, Estaba... yo nunca soy el impostor. Yo tampoco. Estuve como una hora jugando hasta que dije una más y si no soy el impostor me salgo y me tocó. Es una mierda ese juego, boludo. Alta chota no ser el impostor y que te culpen en la primera, no jugaste nada, boludo. Es un Ya te objeto del día. echaron, es una mierda eso. Siempre me matan de primera cuando no soy el punto impostor. No, Es una literal, es mierda. una poronga. A mí mucho igual no me copa el juego, tipo, me gusta para jugar una vez y listo, pero ya. No, a mí me gusta porque. Hay gente que revicia, boludo, que se queda como 4 horas jugando ese Me juego. gusta porque, tipo, si puedes hablar por llamada mientras jugás, está bueno, pero si tenés que hablar por el chat, alta paja, tipo, escribo todo para el orto, encima con estas uñas no puedo escribir. Si no tenés amigos, no puedo hacer nada. Una chota de huevo. Claro, con mis amigas igual éramos tipo cuatro jugando, entonces tuvimos que agregar gente random. Y Yo cuando. fui una. Sí, gente random. Me dijeron, Lourdes, metete. Y yo la concha. Y que tipo, a una de mis amigas la mataron. Y tipo, Lara dijo, como no nos escuchaban, dijo, es el verde. Era gente que se había unido tipo afuera de la llamada nuestra. Viste que te puedes unir tipo a cualquier partida. No, fue muy gracioso. Oh. Apuntamos sí. No sé si a alguien le importa esto, pero tipo, Lourdes me dijo que muestre esto. Creo que a vos solo te da risa, ¿no? Amo tu cuenta, la amo. A él dice que la ama, bueno. Eo, sí, viste. ¡Ah! No, prometí que ponerla en las miniaturas y que las encontremos. Una vez la pusiste, flaca. No, Eu, la puse en todas, boludo. Busca bien que está. Verdad. Eu, te lo juro Yo que no, está. no buscaste lo suficiente. Literal. Igual no es muy difícil. Ay, ¿eh? Oh, Dios mío. Me tiene harta. Mira, están preguntando que hiciste vos en el pelo, Lu. ¿Preferís casi o es buenísima? No, uy, no sé, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo te he Porque, tocado a mí, sí, boludo. ahora sí. Porque Kissy es muy rompepelotas y es tipo, te duele, ¿no? Juanísima es tan chiquita que no duele. Esto es muerde. Creo que a Juanísima, mira, imagínate No, es terrible lo que lo estoy mal que me cae Kissy. Me ¿Vos rompió el tenés interior. perro o algo? Tengo, pero son de mi hermana, tengo gato. Prefiero los Ah, gatos. claro. Sí, mal. Creo que hoy en día prefiero los gatos y nunca tuve uno. Son más tranquilos. No los tienen que sacar a pasear, se sacan a pasear solo. Claro, es verdad. Bueno, acabo de leer que alguien dijo, ay, Lu, estás re linda. ¿Y yo? Ah. Hola, Martín. Gracias. Hasta allí me había un tiempo, ¿verdad? Otra vez. Bueno, voy a venir a alguien más, dale. Ya, dale, los amo. Dale. Chao. Chao, Chao, nos vemos. no, pa. Nos vemos. ¿Cómo va? ¿Cómo se acuesta? Bueno, te quedas. Ay, se fue, gracias, porque no sabía cómo hacerlo. Hay que ver, ¿quién se quiere meter ¿Qué ahora? rompe pija que dice mordiendo los pies? Déjeme decirlo. Gracias por decirme que estoy hermosa. Me siento muy bien. Está Cele la mosca. ¡Oh, la mosca! Cele la mosca, ¿cuándo nos querés sacar fotos? ¿Me puedes sacar fotos? Ahora que estoy rubia. Y está así medio Veo rara. ¡Oh! marmolada. Yo fui a acompañar a Martina y me metieron ahí, me senté en una silla y me empezaron a decolorar el No, pelo. pará, la luna se iba a hacer roja. Amiga, es que la idea era teñirme de rojo. O sea, en realidad no, la idea era no teñirme. El chabón me ve la cara y me Ay, dice, ya. ¿vos quedarías bien roja? Yo me quedé, ¿qué? Y dije, bueno, ya fue, dale. Yo dije que sí, me quería reír. ¡Ay! Vamos a una porra, porque Martina después me dijo, no, no tuviese quedado muy bien rojo. ¿Y por qué no me dice en el momento? Y nada, me decoloró el pelo. Cuando me lo decolora, me dice, no, te quedó un color hermoso para teñirte, tipo así, onda de gradé. Yo dije, bueno, hacémelo lo que vos pienses. Y me hizo esto. No, para mí te quedó re lindo igual, es mal. Zafa. A mí me re gusta. Tipo, te brilla la cara. Ay, Ustedes foto. son los únicos afortunados que van a ver este look en vivo. Porque al Instagram no lo voy a subir hasta que edite ese video. Y hasta que lo edite. No, ojalá, lo quiero editar rápido. ¡Ay! Es el chancho jugando. Le pagaba para que haga lo que el chabón quería. Bueno, a la que mejor le quedó de todos es a mi mamá, estoy segura. Quedó más linda que todos nosotros. ¡Ay! Para, Susana, unime. Ay, Lu, Eu. Ay, me quiero morir, me da miedo. Gorda.
Santi, por Dios. Cállate, que Marta. Que Chirin se da cuenta de Twitter. No hay chance que mi mamá sea un Twitter. Tipo, con suerte puede aprender a manejar Instagram. Yo Twitter sería demasiado para ella. Muy bien, tranquila. Unime, Cristian. ¿Cómo hago? Me recuesta. Tipo, para unir, pues, me tienen que mandar las solicitudes o no. Ay, Dios mío. Ay, gracias, Lu. Ay, perdón. Me acabas de facilitar un pedazo de mi vida. Se volvió loca, boludo. No sé qué le pasó. Ay, está. ¿Cuándo su tatuaje juntas? ¿Te acuerdas? En Nueva York casi nos tatuamos. Gracias a Jesús. Hubiera sido una pésima decisión. La Virgen Santa María que no me tatuó. Nos íbamos a tatuar un fósforo. No, dale. Aquí... Tiene todo un story time de fondo, pero... ¿Qué story time, Lu? Una vieja que nos quiso una vieja dar un fósforo en la nos calle. Nos quiso ser un guaricho. Uh-huh. Y nos dijimos, ay, qué buena idea para un tatuaje. No, pero, vamos a meterla. Ahí está, llamé a alguien. Ahí está. ¿Estás gritando? Sí, creo. Hola. 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 Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí, vos? ¿Cómo te llamas? Success Benza. Manuela. Sí, ya sé quién sos. La Manu. ¿Todo bien? Sí, ¿y vos? ¿Qué estabas? Ay, me gusta no poder verlos igual. ¿Por qué es por vos? Nada. Realmente terminé de comer. Almorzamos retardo. Comemos. ¿Nosotros también? ¿Qué comiste? Milanesas con puré. Qué rico. Ay. Nosotros comimos hamburguesas. Hoy cenamos re temprano para la que es en tu casa, Lu. Sí, en mi casa cenamos como a las 4 de la mañana. Literal. ¿De dónde sos? De Argentina. ¿En Buenos Aires? ¿Puedo meter a más de una persona? ¿Al mismo tiempo? Bueno, ¿sabes si puedes meter tipo a dos personas? Ni idea, la verdad. Mira, creo que sí. Creo que. A ver. Sí, agregar invitado. Sí, mira. Acá de la nada se hizo una junta. Espero que se lleven bien. ¡Ay, Dios! Mirá. ¡Ah! Hola. Hola. ¿Todo bien? Se armó una bandita. Voy a tomar todas con tu foto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Empezaron el video cuando me senté a comer. Literal, ¿y lo estás viendo desde que empezó? No, un día hace un ratito. Épico. No, encima, Lourdes no quería hacerlo. Épico. No, pero yo quería estar así, tirada. Tipo, está bien hacerlo así. Yo quería usar el celular. Qué emocionante. Tenía ganas. ¿Qué podemos decir? Cuenten algo. ¿Les pasó algo interesante hoy? No, tuve clase a las 8 de la mañana sola. ¡Qué paja! ¿Vieron lo que pasó con el chabón en Zoom? Yo no lo puedo creer, estoy indignada. ¿Vieron lo que el chupateo pasó? Sí, boludo, dale. Ay, Dios santo. Ay, Dios, vino la hermana de Lourdes. La mejor amiga de Mar. Cállate, Lu. Hay pleito ahí, ¿eh? Yo que usted voy preguntando, tiro ahí una. No son cosas que puedo contar acá, ¿o crees que echarle a toda tu familia? ¡Ay! ¿Qué tal mi familia? ¡Qué mala pendeja está! Le dejamos en vivo. Estás en un vivo en Twitter. ¿Estás haciendo un vivo? Chao. Muy bien, se llevó a dos pájaros de un tiro. Sos una hija de puta, yo sos una hija de puta. Me ahí volvió Casey. No. ¡Hola, Chanchamoshi, Chanchabolo! ¿Qué dices? Si llegamos a las 1000 personas. ¿Qué onda su familia? ¿Se llevan bien? Sí, re. Bueno, igual mucho no hablan. Una vez solo se juntaron. ¿Qué? Sí. No, nuestras familias se juntaron cuando nosotros nos fuimos a Nueva York. Yo no entendí nada. Porque mi mamá flasheó que nos iba a hacer una sorpresa, literal. Y nos dijo, tipo, bueno, y vino acá, tipo, se invitó a la casa de Lu. Tipo, hizo un TikTok con Delphi. Sí. No, nunca entendí qué pasó ese día. ¿Entendés? Tipo, vino mi mamá acá con la. Sí, bien youtuber. Sí, no sé qué flasheó. Yo dije, mamá, ¿qué haces?
Yo me suscribo. Marti, no, aguante las hijas únicas. ¿Qué? Aguante las hijas únicas. Ew, no, igual yo requería tener un hermano de chiquita. Ahora ya está. No sé, siento que me rompería las pelotas. Marti. ¿Qué? Siento que me rompería las pelotas, mi hermano. Oh, sí. Es re rompebola. Uy, bueno, voy a meter más gente. ¿Qué hago? Meto de hambre. Dale. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Chao. Ay, se me fue el chat. Acá volvió. ¿Qué hago? ¿Meto de a muchos o meto de a uno? Ustedes digan. A ver, puede que no te haga falta nada. Martín está obsesionada con esta canción de mierda. Sí, estoy poniendo todo lo que dije en mi video, tipo. Yo en un momento agarré la cámara de Martín y me puse muy graciosa. Así que espero que lo dejes. Muy graciosa. Yo me reí mucho, la pasé bien. Lourdes es la única persona que se ríe consigo misma. Tipo, es admirable eso. ¿Por qué? Puedo reírte con, tipo, vos sola, ¿entendés? Pero reírte en serio, porque yo, tipo, como mucho, digo algo gracioso y digo, ¿entendés? Soy muy cool. Es que me acabo de reír. Creo que pasa re bien. Mira, ¿qué dice la gente? Creo que dicen de a dos. De a uno, de a dos. De a muchos. Dos. Ok. Creo que juega de dos. Estoy viendo esto mientras me ducho, así que no me metas. Mira, en este país estamos muy acostumbrados a ver cosas que nadie quiere ver. ¿Grabaron hoy? Sí, yo ya grabé dos videos. Entre ayer y hoy. Yo no. Bueno, a ver. Soy la que se abrió de piernas en Omegle. ¿De verdad? Tremendo. Martina, si te crees re gracioso, no, un poquito. Lourdes, te amo, así al vivo sola. Bueno. Hola. ¿Le gusta cómo me quedó el pelo? Mira, choto. Ay, Lu. Es que no sé, como que a mí no me convence todavía. A mí sí me gusta, re. O sea, me gusta que empiece negro. Pero bueno. Ay, no podía decir más. Chicos, vayan a la peluquería. Divino, mejor hermosa. Mira, por fin. Ay, no cuenten nada. Todo queda acá, tipo, mi color de pelo. No quiero que empiece a aparecer ahí por otros lados. Por otros prados. ¿Qué nos contaste? Hasta que lo diga en mi video. Tenemos un montón de secretos. No me conté que tu hermana no me quiere mucho. Sí que te quiere, la dejan de ataques. ¿Quién es más ordenada y por qué Lourdes? Sí. Yo ordeno la habitación cada vez que viene Martín a mi casa. Ordeno la casa, tipo, me pongo a lavar el inodoro cada vez que viene Martín a mi casa. Y Martín me recibe en su casa, un poco más hay una cucaracha caminando por su cama. Ahí está girada. Llego a tu casa y lo primero que hago es hacerte la cama. Bueno, gracias, boludo. Yo lo iba a tutear. A tuitear eso, pero colgué. A ver, sigue leyendo lo que ponen. Ay, siento que tengo la voz de mi tío fumador. Si me viste, digo, cómo preparar un buen chimichurri. Te voy a comer postre. Ay, nos olvidamos la torta. Sí. Se me voy a comer helado. Ya publicaron por todo Twitter tu pelo. Hijos de puta. ¿Se haría otro piercing? Yo tuve que sacarle la carrera porque me la hizo pasar realmente mal. Yo no la pasé mal con este, tipo, se me cicatrizó al toque. Pero me da una impresión, me da mucho miedo que de la nada, tipo, se toca un nervio. Hoy en la peluquería me dio miedo que me toquen, pero re bien. Tipo. ¿Cómo vas con la vida de skater? Espero que esto responda a tu pregunta. Cuando se cayó, yo pensé que se quebró el hombro. No, y también tengo todo acá, toda esta parte de la tierra, que me va a salir un moretón del tamaño de mi cara. Boludo, cuando se cayó, tipo que se hizo eso en los codos. Me re asusté, madre, salí corriendo y dije, Marti, responde. Lourdes se re preocupó, yo pará, loca, tampoco. Yo me re asusté. Igualmente me caí en el skate, no por ser una mala skater,
sino porque se me trabó, tipo, con una, algo que había en el piso. No era un skate, era una Penny, que es muy chiquita y molesta. Yo no voy a creer que se vea que... Dios, a ver las uñas de Lu, mostrar las uñas. Mandan diseños. ¿Me lo hacemos de vuelta o fue? Sí, creo que sí. Yo no sé si quiero igual. Quiero tocar la guitarra. Edu, empieza a hacer covers. Hoy le mostré una canción a Martí. ¿Se puede poner música en esto? ¿O te salta con? No tengo ni idea. Trata si quieres. Bueno, ¿qué canción era? Ah, ya sé. Estoy harta del bullying que recibo en Twitter. No sé por qué sigue haciendo este vivo. Sí, acá no me paran de putear ustedes, hijos de puta. Les capo un... Les copo un cover de esto. Pará, es media vieja, pero bueno. Mira que pone bien. Les reduraron las uñas. Y decir, la canción es media vieja, pero la escuchás y. Y. Está buena. Vamos a escuchar. Ay, yo tipo tú. Oh, sorry. Ay, no lo sé. Esa es calladita. Eu canto de Taylor. Ay, pero tengo las uñas. Ahora está, 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 está. Es una poronga las uñas. Igual es un cover. ¿Qué se está comiendo una tijera? Ay, se cagó. Y bueno, contátela. A ver. Ay, espera, sí, sí. Ojo, que dejé la guitarra. No estamos preparados para lo que van a ver ahora. Espero que este sea el contenido que estaban buscando. Para ir comenzando, o sea, ya hemos hecho covers, pero claramente quedan guardados en el celular. Una vez se lo mandé a Camila y me dijo que nunca escuché a alguien cantar tan mal. No, dijo que yo cantaba mejor. No, yo canto mucho mejor que Lourdes. Yo todavía pensé que yo cantaba mejor que Lourdes porque Lourdes es literalmente un gallo estreñido, ¿entienden? Pero Camila, tipo, que canta bien, me dijo que yo canto, tipo, que soy la peor cosa que escuchó cantar en la vida. Oh, para mí es re exagerado. También es re mala, Camila. ¿Cuál quieres cantar de Taylor? Ay, no, pero son re difíciles las de Taylor. Bueno, o la que sea. Alguien me acaba de decir la Susana Jiménez de la Salada, ¿no? No me gustó. Porque mira, ves que suena horrible. Mira, ahí hicieron contenido por el que entré, muy bien. Yo estoy mi sueño cuando termine la cuarentena, o algún día, porque es que Karina la Princesita se abra un canal de YouTube y que su primera colaboración sea conmigo. Tipo, no sé, hacer tipo una competencia de karaoke, tipo yo misma contra yo misma y que Karina me... No puedo tocar con esto, mirá. Pará, si pongo esto así, échense. ¿Escuchan? Porque si no, no puedo leer. A ver, ¿escuchan ahí? Si escuchan, digan, sí, escucho. No creo que no me están escuchando. ¿No te escuchan? A ver, no sé. Sí, ok, escuchan. Bien, bueno, nada, entonces, si Karina la Princesita se llega a ser youtuber, tipo, es mi sueño que haga un video conmigo, literalmente. Dejo a Lourdes en la banquina con tal de que Karina... ¡No! ¡No, Moshi! Moshi, acorde tu madre, Moshi. Ahí está. Bueno. ¿Qué hiciste a comer la compu? ¿Cantamos? Ay, ¿para Dios, cuál? Por favor, que se está comiendo la computadora, literal. ¿Cuál cantamos? No sé, pero me da mucho miedo hacer esto, porque es, tipo, literalmente pasar vergüenza, o sea, va a sentir vergüenza ajena, ¿entienden? No sé. Ay, si ¿qué? ¿Qué molesta? Suelen sentir vergüenza ajena viendo mis videos. Ay, para, necesito silencio. Listo, dale. No me animo a cantar ahora que lo pienso. Ay, dale, cantemos. Hay mucha gente, boludo. Ay, Marti, como si estuviésemos solas, ya fue. No estamos solas. Dale. ¿Cuál tocamos? ¡Pero miedo! Vería un... Dale, vete. Nunca entendí si quieres ir sordo o no. Es sordísimo, ahorita. Hoy llegamos y, tipo, la mía seguía comiendo. Un perro se vuelve loco cuando llega su dueño. ¿Y a qué se le chupa un huevo? Y a qué se le chupa tres pitos. Tipo, claramente no escucha. Rompiendo, o sea, le... No, tranqui. Le chupa tres pitos hasta que te ve. Te ve y ahí se vuelve loca, pero claro. Ey, si cantamos una de Karina... No, Betty, a mí me gusta Betty. Bueno. Dale.
Cantamos. Ah, vas bajando en el celular. Ay, eso es una vergüenza. Solo espero que no. Ay, pero encima yo con la suya, mis amigos, no estoy yo con la suya, voy a parecer una fracasada tocando. O sea, cualquier persona que sepa tocar la guitarra. No, cualquier persona que sepa tocar la guitarra me ve haciendo este papelón. ¿Por qué va tanto? Exagerado. Porque Mar, mira, escucha. Bueno, está bien. Mar, no se puede. Okay. Me quiero arrancar. Encima, cuando las tenía. Pero cantas conmigo. Sí, obvio, obvio. Ok. Me da mucha vergüenza. Dale. Yo hago así. Voy a dar. Me voy a esforzar muchísimo. ¿Okay? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ah! ¿Qué idea nada terminamos haciendo esto? ¿Por qué fue idea mía? Literal. Dale. Y. Ahí puso grave. Esto es solo porque tengo mucho sueño. Cuando tengo mucho sueño, empiezo a delirar. O si no, la nueva de Tini. La nueva de Tini es buenarda. Pero no me la sé. No, obvio. Pero me re gustó. ¿Cómo decía? ¿Duele, duele? No. ¿Se llama duele? ¿Cómo me duele? ¡Chanchomoshi, Golomoshi! Me está metiendo un coso para hacer masajes en el orto, literal. No, porque le gusta su juguete. ¡Vení, gorda! Bien, chancha. Muy bien. Bueno, dale. Uy, ¿y si cantamos Hawái? No, no. Dale. Es que la de Taylor es muy difícil. Dale, bueno. Y con esta guitarrista no vamos a avanzar mucho. Dale. Pero we'll make assumptions of why you switch your homeroom, but I think it's 'cause of me. ¿Por dónde vamos? Terminó. Bueno, yo ya me perdí. Dale. Many ones. Escapeer when I passed your house. It's like I couldn't breathe. Está comiendo la guitarra, boludo. Ay, dale, Casey, es una molesta, boludo. Me tiró el vivo. Es una molesta, Casey. ¿Cómo se va a dormir este perro? Ay, hija de puta. En la compu se quería sentar. Tiene una cama gigante. El dúo cantante, tetita y tetota. Ay, cuando te dijeron que tenías tetas grandes. Ay, llegué a la peluquería, qué tetas, me dice. Yo la quería matar. Y dice, ¿por qué no las mostras? No, me dice, no se te nota. Yo digo, no, porque eso usa remeras grandes. Y me dice, ay... Encima, si te pones una remerita así... ¡Ay, no sé! Me dio un arco igual. ¡Ay, no! ¡Basta! ¿Te gusta? ¡Vayan a la pelu! Es lo mismo, Euno. Dios, siempre hace quedarme la misma. Bueno, boludo, yo soy sincera, qué sé yo. Pero no, el yo me atendí re... Nunca me había atendido tan bien en mi vida. Tipo, literal, me dio café, me dio galletitas, me dio agua. Me dio... Me dejó divina. Pero vayan a Leo Leiva. ¡Ah! Así era, no, yo me decía al otro. Tuve todo el video de Martina diciéndole otro nombre al chavo, que es otro peluquero. Ella pensaba que era un pintor, no sé qué. Yo dije, Leo, con el otro apellido. Paparolo. Leo Paparello. De repente me enteré que era Leo Leiva. Paparello. Y que no era Leo Paparello. No, la voy a matar. Van a asesinar a mi perro. Bueno. ¡Hola! Chancha, me confundí el nombre todo el tiempo. ¿Y a mí? A mí también se me confunde el nombre. A mí me decían Lucrecia. Pero mi mamá le dice Lourdes Lucrecia, no le dice Lourdes. Sí, me dice Lucrecia. Y todo el salón diciéndome, Lucrecia, vení, Lucrecia. Ay. Voy a empezar a hablar. 3, 2. Convulsionó. ¡Ay, me está muriendo el dedo! Ya te expliqué cómo hacer cuando te muerde. ¿Qué tengo que hacer? Apretarle la boquita así y automáticamente se abre. Okay. Y te deja morder. ¡Ahí se va! ¡Qué hija de puta que sos! ¿Vos saben que se tocaron una canción? No, vamos a por una de los Beatles. Vamos, ¿qué? ¿Están listos? Ahí va. ¡Ey, me estás haciendo re bien! ¿Cuál es? ¡Ew! ¡Les está gustando mi tema, Lu! ¡Sí! ¡Re bien! ¿Les gustó? No sé, no estoy segura. Con punteo me muero 10 años. ¡Ew! La aprendí en el colegio, en primaria, y me la sigo acordando. ¿Cómo es? Ah, ¿no te sabes? No, cantamos la... No, mentira. No. Bueno, Betty, juega. Dale. Betty, I will make assumptions about why. Dale, ¿verdad?
Es lo peor que escuché en mi vida. Ew, te lo digo sinceramente, Lu. Cantás como un pollo degollado, pero cuando no terminaron de degollar. Y tú tipo... Perdón. Pero sos una mierda. Es la peor persona que conozco. Tipo, nunca nadie me trató tan para el orto. Bueno, dale. Marti toca mejor que el brinó, no, porque tengo las uñas. Yo también tengo las uñas. Bueno, pero vos hiciste. Ah, mira, no te sale. Porque no me sé las notas. Dale, ponga la nota. Dale. Bueno. Lady. Dale, boluda. Sí, ew. Empezó. Oh, ¡ay, este perro no toma! ¿Alguien lo quiere? Tipo, se los regalo. Oh. Pobre chancho mochi. Bueno, que me tengo que un poquito acá. Claro. Mientras te hago un. Lydia won't make exceptions of what you see the whole room, but I think it's good to me. Es horrible. Bueno, yo soy Taylor. Betty. Dale. Bueno. Ay, ahora quiere la abuela, forra. Alguien que les corte el wifi, posible. Vamos, dale. Bueno. Ay, pensé que se caía. Ay, mi amor, casi se cae y se muero. ¿Cómo te dices si se cae en la cama? Más pelotuda. Chancho, mochi, no te puedes caer en la cama. Bueno, dale. Solo quiero decir que tengo la voz un poco rasposa hoy, pero es el día. Claro. ¿No? Dale. Dale. Un, dos, tres, y... Betty, I won't make assumptions about why you switch your home room, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house. It's like I couldn't breathe. Dale, Luke. Pero Casey. Creo que escuchen nuestro canto, boludo. Literal. Gorda, sos una pesada. A ver, no se arruinó. Ay, está entrando en mi chucho. ¿Y vos le dejás? Está excavando, Lu. Alguien dijo, yo canto bien. Lu, cantás re bien. Ay, me ría mal. Ah, soy yo. Ah, usted dice que estoy lista. Creo que llegó a mi punto. Pero, pobre Marti, a ella nadie dice que canta bien. Yo no canto bien. No. Lourdes González y Cristian. Para mí yo canto un poco bien. Se deja, Luli. Luli se deja que aquí se lama la chuchu, boludo. Es una rancia. Bueno, dale. Dale. ¿Hacemos otra? Sí. Ay, oh, Dios. Marti, cantás re lindo, gracias. ¡Gorda! Dios mío. Mientras tanto les voy a tocar mi single. ¿Qué pasa, Kay? Sin ver, ¿ven? ¡Ah! Sin ver, ¿eh? ¿Te la canto o también puedo? Dale. Fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, mi. Ahora sí. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Ay, Dios, no puedo más. Se ha agotado de la vida. No me imagino. Perdón. Lo podría ver como que no me da. Dale, dale, dale. ¿Cuál hacemos? ¿Eh? ¿Cuál hacemos? ¿No estamos haciendo Betty? ¿Otra? Otra, pinche bueno. Betty. ¿Qué canción quieren? Arre, soy yo que nadie quiere una canción. Tipo, ¿qué estoy diciendo? Estoy quedando. No sé por qué pensé que tocabas el carnavalito. Hay un puesto que se quiere morir. Betty, I won't make assumptions about why you switch your home room, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house. It's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Ines. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did.
was what a capela. I did to you. But if I just showed up at your party, would you help me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden, in the garden. Would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Y yo canto re bien. Me tienen harta. Voy a unir a alguien y que me diga que canto bien porque corto el mío. No estoy... No estoy... A ver yo. Video. Make assumptions about why you switch your home. Te pasó vergüenza acá. Igual se escucha mal. Se escucha un poco mal. Está diciendo que no cantamos mal. Uno solo. Uno dijo que su, no, sus oídos estaban sangrando. Quiero silenciar ¿Por esto. ¿Por qué tenés otitis? Ay, está buscando para hacer caca. Ay, no, mujer. Ves que es una forra, boludo. Yo no puedo creer. ¿Está cagando? Ay, no. Sí, está cagando. Ay, no, vamos a ir mal. No. Es desagradable, Marti. Te van a sacar el vivo, te van a sacar el vivo. Ay, Lu, jeca de perro, boludo. Ay, era re gracioso. No, Marti, mira, el culo abierto, mi perro. ¿Dónde voy a grabar? Está en posición oruga. ¿Cómo que no? Ay, qué asco, Dios. Me caga la zapatilla. Ay, tiene caca en el culo. Pero, ay, no, pero no, hay mucho error, amigo. Chao. Ay, se me ven todas las tetas. Siempre, todo el tiempo. ¿Qué haces, boludo? Sigo leyendo lo que me ponen. No, Lu, es tremendo esto. Hay mucho error acá, no puedo más. Bueno, para. No entiendo si se escucha mal o no, porque no paran de decir que se escucha mal. Acá tenemos a Lourdes juntando mierda. ¿Miren el papel higiénico ese, boludo? Es el para mi culo del tamaño. Uh-huh. Yo no voy a juntar la caca de tu perro. Cuando junto la del mío, menos voy a juntar la del tuyo. Díganme si esto no era lo que querían ver en un vivo. Estoy juntando toda la mierda del perro. Ay, le estás. Ay, pero Lu, la estás. Ya queda mierda en el piso, ¿sabes el olor que acumula esto? Así como la agarro así. Con las uñas. ¿Cómo? Sí. No me filmes más. Sí, tengo mucho sueño. Bueno, corté el vivo, boluda. No, pará. Yo, ay, qué asco, la tiro que te estaba sonando con la caca de Cris. Me miraba así, ¿sabes? Bueno, no filmes esto, esta es la mierda, me da vergüenza. Bueno, como si fuera mi caca, como que. Mira, esta es la caca de la mañana. Mira, la de Cris, ¿sí? Esa es la de Lourdes de la mañana. Tipo, cuando Lu, tipo, se levanta antes que yo, yo tipo abro así un ojo a la mañana y la veo de abajo del escritorio cagando. Yo me acostumbré igual. Qué simpática, Marley. Mar, sos muy simpática vos. Hay mucho olor. Bueno, flaca, no sé. ¡Ay! Se me vino la silla, boluda. Sí, tengo que movilizar esto. Tenemos un plano increíble desde acá, Una caquita menos. Esta es la larga, boludo. Alguien me dijo, esto no cuenta como dinámica, Martina. Capaz que no cuenta como dinámica, Meli. Basta, esta no, boludo. Va a ser un asco. Encima me da miedo tocarla. ¡Ay, qué asco! No puedo más. Vos sos la que enfoca esto, no, para pero hay mucho olor. No, hay bueno, mucho olor. Para un poco, boluda. Nadie quería ver la caca que te dicen. Es un submarino. Parece una laucha la caca de eso, dicen. ¿Cómo que la laucha? No sé qué es. Uno está gritando, amigo, qué asco. Y bueno, boludo, hay que limpiarlo. ¿Qué quieres que lo deje? Hoy le dije al peluquero que mi mamá era famosa porque hizo un suerte muy grande. El peluquero decía, ¿en serio? ¿En serio? Decía. Sí. Qué gracioso cuando mi mamá hizo ese suerte. Encima, tipo, no sé si yo lo conté, pero estábamos ahí en Disney y yo estaba recontra cansada y mal humor porque mis papás me decían que pare de comer. Tipo, ¿qué les jodía que comiera? Bueno, en fin. ¡Ay!
Y de la nada mi papá me dice, Marti, vení. Yo le digo, ay, papá, ¿qué pasa? No. Me dice, no, tenés que venir a ver esto. Le digo, ay, papá, ojalá. Pará. Tengo que ir a ver en una habitación de 2x2. Y le digo, dale, papá, no sé qué. Me dice, no, Marti, vení. Entonces ahí dije, güey, pará, tan emocionado, está aquí, mierda, ay. Entonces, no me decía lo que había. Entonces ahí agarré la cámara porque yo, obviamente lo tenía que filmar. O sea, yo me esperaba, no sé, entró Mickey a la habitación, tipo, ¿qué onda? Y de nada voy, veo la caca más grande que vi en toda mi vida y hasta el día de hoy no vi una caca tan grande así. Bueno, nada, increíble, la verdad. Agradecida con mi papá que me vino a llamar antes de que tocaran el botón. Sí, mi papá estaba emocionado por eso, tipo, como que mi papá estaba re contento que mi mamá, tipo, orgulloso del solete, ¿entienden? ¿Tienes pensado en viajar a Chile? Sí, en cuanto se pueda. Todo mal con vos, te una mierda increíble. Estoy esperando el día que mi mamá vuelva a hacer una caga tan grande para hacer otro video. Ay, dale, Lumbo. ¿Qué? Sí, man. Bueno, gente, aprovechamos espacio publicitario. Leo Paparello, por un lado, por otro lado, sorteamos un iPhone, gente, y lo tenemos acá. 100% real, se lo puedo mostrar acá, permiso, a ver. Te robo un poquito de cámara, vos abrís el celu acá, divino. Parece yo acabar en la bola. Gente, ustedes tienen que... ¡Apa! ¡Prendido! Míralo. Está pegado con la cosquita. Me muero, me pego 10 tiros. No, son literal. No saben lo que lo cuido, más que a mi propia perra. No, más tipo, a ver. Ahí tiene re poca batería igual. 100% real, gente, acá tenés las aplicaciones. Esto no es una imagen. Vos me ves. Ay, la concha, toma, no cuento. El perro está en la guitarra. Bueno, lo dejamos para otro momento. Te vienen con los accesorios. Participen. ¿Y yo cuento otro secreto? No, Lourdes, basta. Me llamaron y dijeron, nena, no está vendiendo. No. ¡Nena! ¡La publicidad! Miren más que esa gente no usa Twitter, boludo. Ponelo ahí así y apuntando. ¿Yo con Twitter? ¿Qué? Ponelo ahí y apuntando. Yo con Twitter tengo... No, pero no me gusta este. Ay, no, mirá el ángulo que me pone Luke. Es esto. Pueden ver el culo de Marti en un ángulo muy peculiar. Ay, pará, todo el colchón, boludo, parezco. Pero déjame armar bien, boludo. La habitación del chabón esa que te hizo mirar en Twitter. Dale, déjame tapar el colchón, Mar. A mí no te estafan como Martín. Yo quiero hacer un sorteo, yo también. Mira el perro. Estoy re triste. Le comenté un comentario re gracioso en el. Y desapareció. Alurdes en el sorteo. Desapareció. Estoy re triste que no apareció arriba porque me reforcé. Me forcé casi tanto como con mis tweets. ¡Ay, no, casi! ¡Ay, boluda! ¡Parame! ¡Sí! No, Lu. Me duele, boluda. ¿Qué te duele? Me duele. ¡Ay, me estoy tirando el pelo! Ya me caí el skate. Lu, dale, no es el mejor ángulo del mundo este. ¿Qué dicen? Promocionar mi nuevo emprendimiento. Vayan a tienda.z con doble T en Instagram. No sé qué verle. ¿Pero qué, boluda? No sé, ahí ya veo que es. Claro. Vos tenés que informarte, gor. Ay, me dijo, tus tweets son los mejores. No, el otro día el hermano del Lourdes me dijo que se rió con un tweet mío. Y no sé por qué me pone tan feliz eso. Soy tan virga, pero bueno, sí. Sorteo las chapas de Toy Story. Lo pensé. Sí, re joder. ¿El sorteo? Re. Sería piola sortearlas. Encima, tipo, no tienen que seguir a nadie. Tipo, claro, no es algo tuyo. Sí, re piola eso. ¿Y si hago más? Tipo, hago tipo. No sé. Como sortear tres pares. Claro. Eso está bueno. Pasa que no tengo tres pares. Bueno, las del otro día son feas. Pero son, tipo, estaría para que te las quedes. Las rosas. Sí, o sea, son feas rosas y las pintas, pero no sé si sortearlas. Pues están buenas esas rosas. Me crucé a la oveja en un boliche de San Bernardo, épico. Mira, uno dijo Marti y yo me reí el otro día también con uno de mis tweets. Ay, mira que hice. A ver, mira, ahí hay otro haciendo. Bueno, se me fue. Las cobraba, ¿te imaginas? Cuando ganaba el sorteo. No te pensás que esto es grande. Sorteé las que te regaló Loli. La peor. Hablen como chilenas. Yo se lo puedo decir. Dicen poi, ¿no? Poi. No dicen huevón. Y concha tu madre. No dicen. Ah, y dicen. Yapo. Eso, yapo. Ah, poi. Ah, po, no poi. Ah, po.
Bueno, po concha tu madre. Po, weón. Poi. Poi. El español, hago una evaluación en español. Loli Marte te da la rompera personalizada. Sí, tienes de campera. Habla en cordobés. No, sería una vergüenza. Sería tipo, estaría denigrando a los cordobeses. Ay, yo antes sabía más, pará. Déjame acordarme. Uno dijo, a ver tus codos. Ya lo mostré como 40 veces, pero mira. Ah, estoy orgullosa. No, qué orgullosa, boludo. Soy re triste, no me puedo apoyar en ningún lado. Era México. Oh, sería tan piola viajar, boludo. Tuve unas ganas de ir a la costa. Con chico, perro culiao. Tuve unas ganas de estar en la playita ahí, en la camperita. Chupen poto, cabras. Poto no es tipo en Mendoza, le dicen poto de culo. Mi mamá le dice poto de culo. Ah, ¿sí? Pues, sí. Yo soy de Córdoba. Yo soy cordobesa. ¿Cómo era? A mí me gustaban las palabras de Córdoba. Las palabras de Córdoba, ¿viste? Hablaban tipo con otras palabras. No, sí, 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 tienen tipo... Sí. Yo te decía un montón antes, boluda. Me sale chucrut, pero no es chucrut. ¡Chucrut! ¡Chucrut! No, ¿cómo es lo que...? Era, no. No, es que mi primo... Deportiva. Ay, sacame el brazo. Deportiva. Chomazo. ¿Qué chomazo? Chucrut. Chucrut. Chomazo, culiao. Sí, en Mendoza le decimos poto. Chomazo, culio. Chomazo es de Córdoba. Yo siempre iba a Mendoza, tipo, todos los años. Pueden decirlo en horizontal. Posta. No, ni un pedo. Pero es que si no, no puedo leer los comentarios. Ah, claro. Ay, está diciendo Martina, te tapan los comentarios. Pero yo los comentarios los tengo a la izquierda, boludo. Ah, o sea que me veo yo. Ah. No entiendo. Chucrut. Chucrut. Y uno me dijo chubut, pelotuda, no. Chomazo. ¿Cómo van con el entrenamiento? O se van a enterar en mi próximo video. No spoilees. ¿A qué les importa? Igual no me acuerdo que grabaste. No, que grabé que sí. No, no paré de entrenar a la gente desde que empecé. Me está obligando a mí. Y me está usando, eso es lo peor. Así que sí, estoy entrenando y la saco a correr a Lourdes como una maestra. Alguien de Costa Rica, épico. Y meten el asiento. ¿Cómo que se ve Luli nomás? Literal, yo no me veo, no entiendo. No me veo, ¿por qué? ¿Por qué solo se ve Luli? Me están boludeando. O sea, no... Bueno, está acá, estoy chico. ¿Tiene una sed, boluda? Pongan modo cine. Como que tendría que estar más arriba yo, pero me da un poco... ¿Cómo que se ve solo Luli? ¿Es joda? ¿Y claro? ¿Por qué te verías solo vos, boludo, que tengo? ¿Bajando? Ah, porque está arriba, claro. Qué pelotuda. Tipo, acá me ven, ¿o no? Ay, Dios, yo la estoy pasando muy mal. Me tiran los abdominales. Acá me veo. ¿No en la serie después? Sí, estábamos viendo una serie que se llama F is for Family. F es para familia. Que la amé, me encantó esa serie, muy recomendada. Pero la terminamos, tristemente. Tiene 4 temporadas, si no sale la 5 me mato. Y vamos, ahora estamos viendo una que se llama Hoops. Son todas de dibujitos. Y las recomiendo. Va, Hoops vimos 2 capítulos igual, pero estaba bastante buena por el momento. ¿Qué miras? Twitter. Se va a enseñar Lourdes Morocha. En 2 meses vuelvo. Oh. Estás re monocho todavía, boludo. Sí, re. Miren lo que estoy haciendo solo para que me vean. Tipo, me están tirando los abdominales. Parece como que estoy modo sirena. Literalmente tengo la columna quebrada. Modo sirena. Miren Cobra Kai. El otro día la empecé a ver. No. Ah, no, Baby Cobra estaba viendo. Un stand-up. No es incómoda esta pose. Es muy incómoda. Ay, qué tierra. The End of the Fucking World, ya la vi. Me encanta. ¿Qué onda? ¿Qué hice? ¿Se durmió? Está entre mis piernas. Está esperando que yo le dé el juguete, ay, que se cayó. Ay. Está esperándome. Es muy rápido. ¿Qué te dice, ma? Ay, creo que me dieron todas las tetas. Bueno, disfruten. Oh, sorry, green. Ahora estamos las 2 tapadas. Seguro. Marta y si te vemos, te están boludeando. Suelen boludearme.
Gil Hanson a mí me dio mucho miedo. Peaky Blinders nunca la vi, pero siempre digo Peaky fucking Blinders y nunca la vi. No sé por qué digo eso, no sé si lo dicen. Pero digo, sí, en el baño ahí de la nada, Peaky fucking Blinders, por, no sé por qué. Atypical, muy buena. Casey se llama Casey en honor a Atypical. Sí, era Casey Atypical. Es una crack, es amiga. Ay, perdón, boluda. Una dijo, ¿cómo vas a dejar que se siente si ahora mira si tengo un solete en el chin? Que no la limpié tranquilo. Ah, gracias. Perdón. Sí, no. Ay, perdón. Estoy jodiendo. Mira esta. ¿Por qué no? ¿Qué? Participa del sorteo de Stephanie Abner y el mío no. Mira. Quiero decir, no, hace un montón que no hago TikToks. Porque no sé qué subí, porque hace un montón que no entro a TikTok. ¿Se siguen usando TikTok como antes? Porque yo antes lo reusaba. Yo no lo uso más. Lo re dejé entro usar. Cada tanto. Y estoy 2 minutos y me voy. Y quiero hacer el WAP. Eso es lo único que me llama la atención. Quiero hacerlo. Pero me da paja, tipo, tener que mover el culo y agacharme y pararme tanto. Mira lo que era magia, boludo. Increíble. Mira lo que era. Ay, era tipo... Mirá. Era muy chiquita, boludo. Era muy bebé. Mira, la gente no lo usa más, ¿viste? Para mí re pinchó. Va, por lo menos... Yo, tipo, entro casi nunca. Hago el WAP. Hago el WAP. Lo hago acá. Ay, loca. ¿Te lo sabes? No, no, no sé. Tipo, me aprendo en un rato. No, tipo, no en el vivo. Lo hago, tipo, en tu casa, digo. Deja. Veníamos a morir acá. Omar Benzas, vamos a hacer un nido. Ay, no te llegué a tocar. Ay, me lo puedo comer. Ahí está. No me encuentro. Oli. Vea, vos sos Daniel, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Vos sos de España? Sí. Yo sí. Nunca, como que siempre me confundía, pero no estaba sola, pero sí. ¿Todo bien? Sí, no sé. ¿Qué hora es allá? Hola. Se iba. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Se fue, literal. Luis, ¿estás moqueando? Uy, sí. Creo que se ofendió por lo mal que imité su acento. ¿Cómo me duele? Ufa, cortó. Capaz yo quería que hable en español conmigo. Tiene vergüenza. A ver. Mira, Lourdes. ¿Qué dice? Elegí vos, aquí no unimos. Para mí lo asustaron, pobre, sí, seguro. A ver, subí un poquito. Ay, se le fue. ¿Te vuelvo a llamar? Sí, sí. ¿Lo puedo llamar? Sí, obvio. A ver. Agregar en mitad. Ahí está. ¿Son las 5 de la mañana en España? A la mierda. Claro, si quiere morir, también si quiere ir a dormir. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Da ya. Ah, ¿son las 5 de la mañana ya? Sí. Perdón por esta irrespetuosidad de llamarte. No pasa nada, siempre estoy despierto. ¿Qué estabas haciendo? Nada, no sé. amo el acento español, ojalá me saliera. ¿Qué onda allá con el tema del coronavirus? ¿Cómo está todo? Ah, bueno, me interesa, quiero saber qué onda. No sé, creo que ya no hay cuarentena. ¿Ya no? ¿Y tipo, estás yendo al colegio o algo por el estilo? No sé, creo que empieza en unos días o en algunos sitios ya ha empezado. Bueno, que extraña un poco el colegio. ¿De dónde sos? Parte, ¿pero de qué parte? ¿Cómo si supiste? Barcelona. Ah, mirá. Pensé que iba a ser... ¿Sabes qué? Nunca fui a Europa, quiero ir, tipo, no sé. Ah, Dani hizo una indirecta para que la invites. Dani, invítame a tu casa. Bueno, ven. ¿Qué te iba a decir?
Y, pero sí, tipo, pueden salir a comer, salen a bailar, se pueden salir, tipo, a discos. Sí, creo que sí. Pero no sé cómo va. Claro, claro. Igual son como juntadas de 10 personas o así. Claro. Ah, ok, ok. Bueno, como acá, pero acá se puede al aire libre nada más. ¿Hasta 10 podía o hasta 5? No, no. Ah, sí, está ahí, claro. Creo que hasta 10. Con barbijo, pero al aire libre. En capital. Creo que en provincia todavía no. Así que, nada. ¿Y qué onda vos? ¿Hace cuánto? O sea, estás haciendo la cuarentena estricta, ¿no? No, hace como, no sé, 2 meses que se levantó. Claro. ¿Y ves a tus amigos, tu familia, tranqui? Sí, bueno, sí. No sé, normal. Claro, claro, está bien. Bueno, bien. Ahí estoy llamando a gente. Estoy viendo gente. ¿Se pueden ir hasta cuánto? Hasta 3, creo. 3. A ay, ver. Pico. ¿Cuántos días tenés? 17. Ay, como yo. ¿Qué sos desde 2003? 2002. Ay, me cabió. Vos sos un tan chiquito. Hola. Hola. Sofi. Sí. Hola. Uy, un montón. Ay, se me había dejado. Pensé que no me ibas a unir. LCDB. Y te volví a unir. Sí, sí. Porque justo se me salió sin verme. Casi me muero. Todo bien. Oli. Ay, me anda re mal el internet. Sí, aquí se está comiendo un peligro, no lo puedo creer. Perdón, miren esto, por favor. Y yo la dejo, pero para que no joda, boludo. Yo dejo que me quede. Dice... Lourdes nunca tiene papel higiénico. ¿Qué no la querés, Mati? Porque no sé lo que muerde. Es muy mala. Mala. No, sí, es mala. Juanísima es mala. Sí, Juanísima también. ¡Ew! ¡Juan me mordió! ¡La pierna me mordió! ¡Hija de puta! Tuve que revolear la pierna para que se la broche. ¡Dios! ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llevan con Casey? Juanísima. No, la vez que vinieron no se dieron ni bola. Tipo, se miraron un poco, salieron el culo. Tipo, Juan y Fue le abrió el culo. Después que Casey le abrió el culo, tipo, viste, para conocerse. Y nunca más se volvieron a... Y Casey se comió todo el huesito de Juanísima. Se lo tragó. Literal. Juan se preocupaba. ¿Qué dice? Fue y se lo tragó. Por realmente es eso. ¿Qué onda? ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, un perro. Sí. ¿Y es bueno o malo? Perros. ¿Y son buenos o malos? Uno es bueno y el otro sí también. Es como Juanísima, es malo. Para mí es los perros chiquitos, tipo, los perros chiquitos como Juanísima son histéricos, porque es lo único que pueden hacer, porque con su tamaño no espantan a nadie. Sí, sí, porque el mío es caniche y también es re malo. Literal, ¿se metió Brisa? Ay, ¿está Brisa? O Flash. No sé, están poniendo de roba a Bripsy Dipsy, ese es el Twitter de Brisa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pobre, lo perdió como vos. Sí, no, qué triste. Encima, tipo, justo las dos el mismo día, no lo puedo creer. Te empezó a seguir solamente a vos, qué gracioso. ¿En serio? La amo. ¿A dónde está Bripsy? Bripsy, Bripsy, ya te decía hola. Ay, me escucho. Ahí hablo. A ver. ¿Por qué no me puedo? No, estoy recién... Deja de ver tu pelo. ¿Qué? Marti, ¿cuándo te vas a cambiar el haber? Ya es hora. Ay, me estás haciendo la mano de Lu. Y te... Ay, mira, Brisa quiere ver nuestro pelo. Acá estoy yo. Soy una persona rubia. Y Lourdes. Me abrí. ¿Te gusta? Brisa, ¿te quieres unir? Paren. ¿Cómo se dice llamada? La puta que reimparió y ansia. El Heder me lo está haciendo la mano de Lu y yo tuve alta idea y la mano de Lu la está haciendo realidad. Así que cuando él la haga va a estar listo. Insista en la oveja. Que se ponga las tiras. El Heder. ¿Cómo se llama? No, porque me pusieron con J. ¿Y cómo es? Con... Bueno, pero es el Heder. No sé, yo también dije Heder. Me dio risa nada más. Sí, porque están reparando hace un montón ya.
está en reparación ahí. No está tan lindo. Igual, para mí el anterior era muy feo. Sí, yo también escuché una voz demoníaca mía atrás mío. Es tipo mi otro yo. ¿Lo escuchan ustedes? Qué alto miedo. Entonces es creo que es Wild Densa. No, es ella. ¿Cómo sabes? Y porque mira, ves que hace como que está hablando. Es ella. ¿Por qué? Pero, ¿tenés un demonio en tu cuarto, Sofi? Ay, a la bebita se le cayó. ¿Dónde se cae todo? Te fuiste, Lourdes. No sé qué. No, pero el papel higiénico. ¡Qué rico! ¿Cómo la conté, Lourdes? Brisa, seguís acá. Si seguís acá, te meto. Uní la Brisa. A ver. Si aparece Brisa, la meto. Si no, nos quedamos vamos charlando. Fue Martina, se nos queja. Tengo demasiado miedo, demasiado sueño. ¿Qué hiciste? Me desperté demasiado temprano para mí. Es fantástico. Eso no puede estar así. ¿A qué hora se despiertan ustedes normalmente? Vamos a juntar todas las mismas. A las 6 de la tarde. Literal. Literal. ¿Lo quieres, man? No sé, a ver. Si hago así, saco el vivo. Fíjate mi celo, fíjate mi celo. Ok. Vamos a observar acá. Las 12 y 17. Bueno, ¿querés ir a media? Yo porque me quiero dormir tempranito, pero sí, no quiero cagar el vivo. Ay, se fue alguien, se fue Sofía, con la voz demoníaca, se la llevó. Lourdes. ¿Qué más? Vení. Bueno. Estamos viendo tu culito. ¡Ay, va! A ver, ¿qué pasó? Toma. ¿Qué hago? Seguí con esto. No quiere hacer más el vivo. No quiero hacer más. Bueno, vamos a jugar sueño con Moji, porque yo me iba a estar jugando con Moji. Ay, no. Y mira la curva. Pero no sé si alguien le interesa. Mira la curva. Todos aman a Casey, güey. Todos aman a Casey. Sí, la amo más que a mí. No la conoce. Subo mucha historia de Casey. Después son una amiga y me dicen, placa salimos. Está ya, tu perra. Pero aquí quién más, a Casey o a Juanísima. Mira lo que es ella. Mira lo que es. Chicas. Ella es una chica. Oh, Daniel. Para, igual, Lenza, ¿vos cómo te llamabas? ¿Yo? Sí. Yo me llamo Luisina. Ah, ok. ¿A quién prefieren? ¿A Casey o a Juanísima? A Casey. Sí, a Casey. ¡Oh! ¡Mira todo ahí! ¡Mírala! Más tierna. No es más linda. ¡Es un chancho mollo! No. Será más buena, no es más linda. ¿Vieron que hizo? ¿Cómo jugó al fútbol el otro día con vos? Mira, estás diciendo Juanísima. Es Casey mollo. Prefiero que Casey antes que Martina Bianca, que era mentirosa. Yo sé que no. ¡Claro que! ¡Esa falsa, gorda! Bueno, vaya. Escucha. Perdón, que dice, pero Juanísima es Juanísima. Pobre Moji. Que dice mejor que Martín. Mira que dice sin orejas. Les va a gustar más. ¿Qué dice sin orejas? Mira. Ay, Dios. Mejor no. Ay, qué asco, todo chupado, es todo. Y sí, a mí te que lo estaba mordiendo, es un puente. ¿Dónde está el street time? Ah, me encanta contar el street time. Preguntarle si es. Ah, estás chicas, claro, yo soy idiota sin hablarles de ellas. Chicas, cuéntenme, ¿qué onda de sus vidas? No, Daniel no es chica. Bueno. ¡Ay! Ay, me quedé sola. Ah, una cita. Oh. ¿Y qué te iba a decir? Vos sos acá de Buenos Aires, ¿no? Sí, de Capital. ¿Qué pasa? Oh. Núñez. ¡Ah! Soy de River. Vamos a dar una vuelta. La verdad que no veo fútbol, pero si es por familia, sí de River. Sí, yo soy de San Lorenzo, supuestamente. No, vos sos de Lanús. No. Yo soy de Lanús. Ah.
hincha desde la cuna al cajón. Street time, dale, ¿no? No hay más historias, boludo. Ahí está, ahí está. ¿A quién? Esa. Ah. Y acá. ¿Qué iba a decir? ¿Te gustó cómo me quedó el pelo? La verdad. Sí, re lindo, me encanta. No. Oli. Matar, boludo. Me están gritando, ¿verdad? Hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ustedes no se escuchan porque ya no. Sí, sí, te tengo que decir algo, vos tenés que ser de Banfield. Cambio de club estos días con lo que me convenga. Sí, sí, ¿en serio? Ay, no se ve mi user. Se ve mi user viejo. No, pero nosotras lo vemos bien igual. ¿Ah, sí, bien? Listo. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué cosa? Porque nos aparece el user viejo. Pero el resto lo ve. Lo ve. Salúdame, Elena. ¿Qué más? Panqueque, ¿eh? Se puso música en esta parte de ahí. Ahí viene, creo que viene. Te ríamos. Lo sancionaron. Ah, sí. No veo, tipo, los ojos más. ¿Quieres ir a dormir? ¿Quién pingo puso música? Hasta 2:30, ¿no? Sí. Bueno. Hacemos 2:30 porque tenemos que mañana salir a correr. Sin posta. No se imaginan. Qué ganas. Literal, Martina me está obligando. Igualmente me gusta, tipo. O sea, termino y me gusta. Al principio es como que no, la concha la hora. Sí, pero Lourdes decía, te estabas con. Me dice, no, no puedo más. No puedo yo, dale, Lu, dale, vos podés, vos podés. Me agarro. Le... No puedo, no puedo. Y empieza. Así re exagerada. Es como, dale, Lu, acabamos de correr 3 cuadras. El otro día me faltaba, creo que 1 cuadra. No me faltaba mucho. Yo no podía más, tipo, era como que me moría, me faltaba el aire. Y Martina empezó a empujar, tipo así, y yo iba todo así flotando. Y llegamos a la meta. Y llegué, estaba re contenta. Yo creo que salí a caminar 2 veces desde que empezó la cuarentena. Yo también. Caminar, ni a correr. Es que antes la paja, posta, no. Pero yo dije, tipo, no puede ser que... O sea, estaba posta no haciendo nada con mi vida, o sea, estaba sentada todo el día en la computadora. Yo empecé a salir cuando, nada, tipo... Empecé a sacar a Casey ahí, y ahí empecé a salir y dije, ah, es lindo, ¿entendés? Claro, por favor, una menos. Descubriendo. Ahí no se la puedo unir. Ahí no la puedo unir. Hace algo para que te podamos unir. Che, chicas, apoyo así se ve mal, se escucha mal, ¿no? Hola, No, se escucha. No, se escucha bien. La cagada es que no se veía por los comentarios. Claro. Es una mierda eso. Pero no las pueden bajar. No, ahora no. Sí se ven. ¿Qué dice? Me dicen y pido. Me quiero tatuar. No sé qué. Mira las patas. Díganme algo para que se tatúe el gordo. Yo también me quiero tatuar, pero como siento que todo lo que me vaya a tatuar en un año me va a parecer una mierda. Sí, yo me quiero tatuar o la guitarra o la música o algo así. Tipo, repete. No, pero es lindo, es lindo. Yo también me tatuaría. Lo busqué en Pinterest, entonces están todos los quemados. Sí, olvídate. Y nada. No, pero una guitarra, bueno, pero algo distinto, ¿entendés? Quiero. Y después flasheé mi guitarra, pero no, como que queda la marca de mi guitarra ahí, como que soy, no sé. Mira, hay un montón de... tipo, toco para meterlo si no me deja. No sé qué sea. ¿Lo ves? ¡Ay, me contagiaste! Lo veo en serio. Bueno, hoy estuvimos como 12 horas en la peluquería. Mirá, desde la 10 de la mañana. No podía más. ¿Para qué? Me dolía la cabeza. Me tiraban del pelo todo el tiempo. ¡Basta, Lu! Te tiraban del pelo. Pero les hacía quedar re mal. Sí, mal. ¿Boca? ¿De vagina lo le iba? Decí que estás en Twitter. Sí, sí. Ese es a Jesucristo. A ver. Ay, mira, me habló el chavo. Ay, Luz, ojo. ¡Ay!
estamos en el local y yo subí una historia y puse qué miedo, ¿no? Así, y me respondió la historia y me puso cagona. ¿Qué playa confianza, blanco? ¡Va, salió! No, me compadre. No, va. Oli. Ay, Mili. Hola. Hola, Mili. Hola, Lu. Hola, Lua. Ah, ¿Todo bien? Hola. ¿Qué onda? Hola, yo dije que estaban a dormir, no me van a unir. Voy a llorar. Brisa. Era Brisa. Ah. ¿Sí? Desconfío. Ah. Cuando dijiste, no sé. Tipo, encima con la fotito de Brisa. No, no por esto, esto está todo chupado. Sí, vida de esas cosas. Digo, encima, tipo, me iba a entrar tres previas y tipo, dije, no, bueno, voy a entrar un rato y me colgué. Ah, mierda. ¿Qué hija de puta? Perdón, Mini, por arruinártela así. No, ya fue. Encima, o sea, son materias que nada, no tenía un culo y pedía gente que me lo haga. Ah, bueno, bien. Copiar, pero alta paso. Bueno,